see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. En esta casa del barrio Corona de Queens vivió Satchmo Pops, el trompetista y cantante Louis Armstrong, uno de los más grandes del jazz. Hola. Hola. Les presento a Adriana Carrillo, barranquillera y manager de la Casa Museo Louis Armstrong. Aquí llegó Armstrong a vivir en 1943 con su cuarta esposa Lucille. De hecho, fue ella quien le regaló la casa. And I think to myself, what a wonderful... En 1942, Louis y Lucille se casan en San Luis y pasan la luna de miel viajando con la banda de 17 músicos. Pero Lucille se cansa y decide devolverse a Nueva York, comprar esta casa, le deja la dirección a Louis y Louis viene, le da la dirección al taxista. El taxista para enfrente de la casa y le dice, ok, Louis, esta es la casa. Y Louis no lo puede creer, le dice, deja de bromearme y llévame a la dirección que estoy buscando. Louis Armstrong nació el 4 de agosto de 1901, pero siempre pensó que había nacido el 4 de julio de 1900. La verdad es que no entiendo por qué. El día que Louis nació, hubo una balacera. Así que su mamá pensó que era el día de la independencia, 4 de julio, y que habían sido fuegos artificiales. Pero un investigador fue a New Orleans después, encontró la partida de bautismo y encuentra la fecha original, que es 4 de agosto de 1901. Armstrong no la tuvo fácil, creció en un barrio tan peligroso que le decían Battlefield, su papá lo abandonó, su mamá tuvo que hacer milagros con la plata y en su casa ni siquiera había tubería. A Louis Armstrong le tocó trabajar desde que tenía 7 años, repartiendo carbón, vendiendo periódicos, y realmente esta casa no era diferente a ninguna otra casa de los suburbios de Queens, pero este baño con los cisnes chapados en oro y el lavamanos de mármol y todos los espejos se convirtió en la metáfora de su éxito como músico. Para 1930 ya era un músico famoso, había grabado varios discos y sonaba en la radio. Y para 1967 ya había grabado What a Wonderful World, la canción que no hemos dejado de escuchar en este video y que además salió en la película Good Morning Vietnam del director Barry Levinson.